Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a un informe especial, informe urgente desde nuestra estación de radio. Pues obviamente lo que es noticia pues siempre tiene que ser tratado de la manera más inmediata. Tenemos la presencia de dos estudiantes ecuatorianos que están en Argentina, quienes obviamente están solicitando desde hace algún tiempo la ayuda del Estado ecuatoriano para el regreso hacia nuestro país. Se ha pedido vuelos humanitarios, los cuales de humanitarios obviamente no tienen nada, y siendo hoy martes 2 de junio del 2020, a las 12 horas con 18 minutos. Damos la bienvenida a Santiago Chafla y a Nicole Guachamín, quienes están con nosotros y que ellos nos contarán, obviamente, qué es lo que está sucediendo. Mi estimado Santiago, por favor, cuéntanos en breves rasgos qué es lo que sucede con ustedes y cuántos estudiantes son los que están en la Argentina en este momento. Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos han brindado. Nosotros somos 50 estudiantes universitarios que estamos acá varados en Argentina. La situación es un poquito crítica y complicada porque nos estamos quedando sin recursos y no hemos sido, la verdad, vistos por las autoridades pertinentes. Hemos sido abandonados ahí y nos estamos quedando ahí un poco sin recursos por toda la economía que está pasando en Ecuador también y acá, y la verdad la embajada no ha hecho nada por ayudarnos y encontrarnos una ayuda, un vuelo humanitario como debería ser para regresar a nuestro país. Ya, Nicole, ¿ustedes han hablado con la embajada ya, con la embajada ecuatoriana en Argentina? Sí, de forma personal yo me comuniqué con los números que se circulan de la embajada acá, porque hubo un cuestionario donde aparentemente se ofrecían los vuelos y se censaba a la gente que necesitaba volver al país. De acuerdo a mi situación, yo me comuniqué porque, bueno, me encontraba un poco desesperada. Entonces, ellos simplemente me dijeron que la gestión no netamente dependía de ellos, sino del gobierno. Entonces, simplemente me dijeron que debía esperar a que haya alguna solución. Y así estuve comunicándome bastante tiempo y nunca recibí información ni nada claro.
igual por correo electrónico y nunca supieron manifestarme alguna solución o alguna esperanza. ¿Alguna, o sea, no les dieron ninguna opción a ustedes como estudiantes para que puedan regresar a Santiago? No, ninguna. O sea, la única opción es el vuelo pagado que sale sumamente caro y la verdad ahorita no estamos en condiciones de afrontar esa suma. Entonces, eso es por lo que hicimos el grupo de buscar todos los estudiantes que estamos en la misma situación acá en Argentina para hacer un llamado y nada, que nos escuchen, porque no somos uno, no somos dos, somos como 50 que estamos casi en la misma situación acá y la verdad estamos haciendo esto porque no tenemos los recursos necesarios para comprar este boleto de vuelo que está sumamente caro. Y aparte que acá también no está la situación, o sea, está como en todo lugar. Y ahora que se viene el invierno, esto va a empeorar porque en el invierno es un poco más complicado acá en Argentina. Entonces, también es algo que a nosotros nos preocupa por ese lado también. Ya, ¿ustedes por qué quieren regresar, Nicole? La razón fundamental de regresar al país es la situación económica. Realizamos una encuesta para poder saber más de cerca la situación de cada persona y simplemente no hablar sin fundamento ni pruebas. Entonces, hicimos una encuesta y hasta el momento hay 46 personas encuestadas. Entre eso encontramos personas que adeudan 3 meses de alquiler. Hubo un caso de una persona que le pidieron desalojar. Personas que tienen contados sus alimentos, que trabajaban y ahora ya no cuentan con esa ayuda, con este recurso. Entonces, nuestro objetivo es volver al país porque la situación no da. Igual que en el país hay mucha gente desempleada, entonces los recursos ya no son los mismos. Y esa es nuestra razón de ser. Ya, ahora, lo que me contaban es que hay un vuelo, sí, hay un vuelo supuestamente llamado humanitario, pero que cuesta el pasaje de ida alrededor de unos 700, $800. Aparte de eso, ustedes tienen que llegar acá y costearse también el pago del hotel por la cuarentena y el examen de COVID-19, que alrededor está de unos $100. Entonces, ustedes necesitarían, cada uno necesitaría alrededor de unos 1.000 a $1.500. Ustedes no están en capacidad de eso, obviamente, porque me contaban algo ustedes de que muchos de los estudiantes también tienen padres que han perdido los empleos acá en el Ecuador. Sí. Ya, entonces. Sí, hemos encontrado casos. Hay casos de esos. Ahora, Santiago, mucha gente, porque aquí los ecuatorianos somos, hay que decir la verdad, aquí los ecuatorianos somos bastante menos solidarios, ¿no? Y entonces siempre criticamos primero antes de encontrar soluciones. Lo primero que les van a decir es, entonces, ¿para qué se fueron, pues? Sí, comprendo. Ya, entonces, cuéntame, ¿tú por qué te fuiste? ¿Por qué tomaste la opción de irte a estudiar en Argentina? Sí, como le comentaba, es una de las primeras cosas que me impulsó a salir del país fue primero el conocer, la verdad, nuevas fronteras también, el intercambio de cultura, sociedad, no sé, abre la mente a uno, hay que estar siempre abierto a más, a conocer, a viajar, de eso se trata para mí la cuestión de vida, ¿no? Entonces uno cuando llega a un país diferente aprende una nueva cultura, una nueva sociedad, y tipos de cosas de esas. Entonces, y otra de las cosas fue que en Ecuador, la verdad, no se ha tenido el apoyo suficiente para los estudiantes universitarios, que la verdad es un cupo muy limitado, que no todos lo logran entrar. En mi caso, yo soy músico, yo soy artista. Entonces, en mi caso, hay que dar una de prueba del CNC, que para mí no me compete nada, porque yo estudio música, es algo que con mi carrera no funciona. Entonces, es algo ilógico. Y entonces, también fue un factor, pero una de las cosas que más me motivó fue, la verdad, el conocer nuevas culturas, nuevos modelos de educación, nuevas formas de pensar y nada, y eso, un día poderlos llevar a Ecuador y aportar con granito de semilla al país, que eso creo que es lo fundamental para su desarrollo, ¿no? Económicamente, puede ser culturalmente y sociológicamente. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me ha impulsado.
Nicola, misma pregunta. ¿Tú por qué optaste por irte a la Argentina a estudiar? Entre mi razón de venirme a otro país y sé que la de muchos también, es avanzar, quizás buscar algo más que está en Ecuador. Muchos tenemos el objetivo de cruzar fronteras, aprender más del mundo, no quedarnos con lo que hay en Ecuador y quizás en algún momento volver y quizás aplicarlo y permitir que el país avance, porque quedarnos con los mismos conocimientos no nos ayudarán a progresar como país. Entonces, mi razón de haber cruzado fronteras y de venirme a otro país es de avanzar, de cambiar mi pensamiento quizás y buscar ayudar y agregar un poco de mí cuando retorne al país. Por supuesto, ese es el derecho que tenemos todos como ciudadanos, el buscar nuevas oportunidades. Si las oportunidades no las da el Estado, pues obviamente nosotros tenemos que buscarnos de alguna manera. Ahora, señor canciller, usted que tanto habla de los temas de vuelos humanitarios y todo lo demás, aquí tiene la oportunidad de resarcirse. Aquí tiene la oportunidad de realmente hacer algo por estos muchachos que están ya pasando penurias en Argentina, porque ya el dinero no les alcanza. Entonces ellos quieren regresar al país, quieren regresar en un vuelo humanitario, porque sea humanitario, que el Estado, al fin y al cabo, si no les dio las oportunidades para que estudien, al menos regréseles al país para que puedan ellos abastecerse, puedan tener contacto con su familia y luego, pues obviamente, ver la solución, porque nadie estuvo preparado para esta pandemia, nadie sabía que esto iba a pasar. Entendemos, por ejemplo, las declaraciones que suele decir el señor presidente de que nos cogió a todos desprevenidos, sí, pero justamente ahora, cuando hay un Estado que ayuda a grandes empresas a condonar deudas y todo lo demás, yo creo que un vuelo para 50 personas es lo mínimo que pueden ustedes, que puede hacer el señor presidente y el señor canciller Valencia, que tanto se llena, tanto llena los espacios de redes sociales con propaganda diciendo que ya están actuando con el tema de los vuelos humanitarios. Su mensaje final, mi estimada Nicole y Santiago, por favor. Sí, me gustaría acatar algo nada más, que nosotros nos estamos basando en la verdad, en muchos derechos de la Constitución. Uno de esos es el derecho a migrar, que está en el artículo 40, que nos permite a todos los ecuatorianos a migrar. Los otros derechos son de la Defensoría del Pueblo, del artículo 214 y 215, que son los quienes defienden los derechos de los extranjeros en otros países que tiene por misión la embajada. Entonces, nosotros nos estamos acatando también a esos derechos. Y estamos reclamando esos derechos como ecuatorianos que somos, y nada, eso, nada más. Nicole. Mi mensaje es que nos ayuden todos a difundir, quizá a crear un poco de conciencia, porque al final todos somos un solo país, venimos del mismo lugar, y acá hay personas que realmente necesitamos volver al país, no tenemos para subsistir, para comer o para pagar los alquileres. Entonces, yo les pido que por favor nos tomen atención y nos permitan tener un vuelo humanitario que sea gratuito, no aquellos que son autofinanciados. Eso es lo que también solicitamos nosotros como medio hacia la Cancillería, que ayuden a estos muchachos que están haciendo patria fuera de las fronteras, pero que ahora necesitan del Estado ecuatoriano para que les ayude. O sea, acá hay pruebas, dicen que estamos ya haciendo pruebas hasta gratuitas. ¿Por qué tienen que cobrarles $100 por la prueba? ¿Por qué tienen que ellos pagar la cuarentena? O sea, me parece ilógico que todo eso se esté haciendo. Señor canciller, por favor, póngase la mano al corazón. Muchísimas gracias, Santiago, Nicole, por haber estado en este informe especial. Nosotros igual seguiremos difundiendo esto hasta que llegue a los oídos de todas las autoridades, especialmente del Defensor del Pueblo, quien es el único que hemos visto que está preocupándose por los derechos humanos acá en el país, porque esto también es un derecho humano, el derecho a que ustedes regresen a su patria. Obviamente, ustedes no se fueron por placer, no se fueron por nada, se fueron a estudiar y esta crisis es totalmente nueva. No ha habido en la historia moderna
una cosa como lo que estamos viviendo. Así que es el momento, señores de las autoridades, deben reaccionar ante el pedido de estos muchachos. Muchísimas gracias y nosotros estamos regresando más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio, que siempre estará del lado de las otras voces y de los ciudadanos que no tienen voz. Muchísimas gracias y hasta pronto.